Continuamos y vamos a referirnos al caso de la separación de López Obrador del PRD, de eso del 9 de este mes, y las consecuencias que ha tenido aquí en el Estado de México. Tenemos alguna información ahí sobre una corriente importante del PRD que dice que ellos siguen igual en el mismo partido. Sí, llama la atención porque se trata de Izquierda Democrática Nacional, IDN, que es una de las corrientes que ha sido más cercana a López Obrador, que lo ha seguido más en su camino y que incluso lo ha apoyado a través de lo que ahora es Movimiento Ciudadano, que antes era Convergencia. Pero bueno, ellos señalan que se van a quedar en el PRD, creo que no le quieren apostar a un posible fracaso. Sí, casi no se conocen desprendimientos importantes del PRD ni del Movimiento Ciudadano ni del PT. Bueno, PT y Ciudadano, el Movimiento Ciudadano, bueno, tiene poca gente, no se pueden desprender, si se desprenden serán todos, ¿no? Sería más de Movimiento Ciudadano. Sí, pero Ciudadano, pero llama la atención porque López Obrador tiene mucha ascendencia en la izquierda del Estado de México, así que sacó cerca de 2 millones y medio de votos en esta ocasión, y no se ve, ¿no?, que vayan a afectar a los partidos. Quién sabe qué va a pasar, a lo mejor hay mucha gente no es militante de ningún partido y se va a ir con él. Sí, habrá que ver qué pasa, porque de que tiene pues arrastre, digo, a todos nos consta, y evidentemente que hay gente que está de acuerdo en que Morena sea partido político, pero también ya vemos que hay muchos políticos que no van a querer arriesgar nada, quizá cuando Morena ya esté constituida, cuando lo vean algo más sólido, si se quieren ir con ellos, ¿eh? Sí, sobre todo los oportunistas, ¿no? Porque hay muchos oportunistas que han seguido a López Obrador y que han estado en ese tenor de, pues, si les conviene van con él, si no se quedan arropados en el PRD también. Sí, porque les conviene, sacan provecho, pues, de declararse López Obradorista de corazón, ¿no? Entonces, habrá que ver también qué tanto convicción tenían en este sentido, en virtud de que, bueno, apoyaban a Andrés Manuel como su líder, con todo, y ahora resulta que no se van. Algunos, sí, digo, no hablo exactamente de los que iban a la conferencia ayer, pero muchos de ellos pensamos que iban a estar con él en todo. Sí, y esta corriente es la que encabeza a nivel nacional René Bejarano, de una gente que fue, pues, secretario del gobierno cuando López Obrador era el gobernante del DF. Entonces es una corriente importante dentro del PRD y también aquí en el Estado de México, ¿no? ¿Sí? Pues sí, se pensaba que iba a tener un mayor respaldo, pero ya vimos que hay algunos que están en las buenas y en las malas, y hay muchos que están solamente en las buenas. Sí. Y bueno, hablando del PRD, rápidamente mencionar que hace unos días hizo un pronunciamiento fuerte en contra del sistema de radio y televisión mexiquense, acusando que pues cada vez, ya lo había hecho primero en televisión, ahora dice que radio también, se está tratando de eliminar toda la barra cultural, que hay un fuerte problema ahí, que se está tratando de cambiar, digamos, todo el esquema que tiene radio y televisión. Sí, eso sería grave, porque incluso radio y televisión mexicana, el sistema se creó para con objetivos de orden estratégico, pero específico, es decir, rescatar los valores y la historia, la identidad, la cohesión social del Estado de México, y efectivamente si se desvían de eso, pues estarán haciendo muy mal. Sí, habrá que ver cuál es la respuesta de las autoridades, si es que las hay, ¿no? Y bueno, también mencionaba rápidamente pues esta lamentable explosión que se registró en Pemex. Sí, aquí lo lamentable es que otra vez pone de manifiesto esto, cómo Petróleo Mexicano está siendo saqueado por el contratismo, por empresas privadas. Siempre la intervención privada en las empresas públicas es para mal, es para saquearles, para corromperse, para todo. Y aquí es inexplicable porque Pemex tiene personal de sobra. Y a pesar de que tiene exceso de personal, a veces tiene 3 veces más que algunas empresas eficientes que trabajan en la misma materia, todavía contrata personas, empresas particulares, para que le hagan sus trabajos, y muchas veces estas empresas particulares, como ocurre también con la Comisión Federal de Electricidad, no están capacitadas, no están preparadas, son por amiguismo, le dan contrato, y es probable que por ahí vaya la cuestión, ¿no? Porque los muertos, la mayoría, fueron de empresas particulares trabajando para petróleo. Sí, lo lamentable, por supuesto, son esas personas que han perdido la vida, lo más lamentable, pero también, evidentemente, que pues Pemex sigue trabajando en un esquema de oscuridad, donde no hay transparencia, donde falta muchísimo por avanzar. No, y ahí eso explica por qué Pemex está quebrado, y por qué Pemex pierde en lugar de ganar, siendo la empresa más rentable del mundo en la industria petrolera, con precios por encima de los $100 el barril. Pues precisamente por eso, porque tiene personal de sobra y no lo ocupa, está contratando, pagando por fuera, ¿no? Y obviamente eso no es de gratis, eso es por corrupción siempre. Sí, eso es, por eso cuando se habla de privatizar Pemex, pues las empresas privadas ya tienen participación ahí. Pues claro, lo hemos señalado. Sí, y efectivamente es algo nuevo, ¿no? Sí, esto. Y hablando también de corrupción, pues también está el caso de los que se fugaron ya de Piedras Negras, Coahuila. Dice que se fugaron por la puerta allá, la corrupción sigue prevaleciendo, a pesar de que dicen pues que este gobierno iba a estar en contra de la corrupción.
Sí, más de 130 de reos, es increíble lo que pasa, la cifra es escandalosa. Se dio a conocer un túnel por el que supuestamente se habían escapado. Ayer se reconoce que la mayoría de ellos salen por la puerta. La verdad es que la corrupción al interior del sistema penitenciario es cada vez más grave y ha habido muchas llamadas de alerta, no es algo nuevo. Ya ha habido varias motines, ha habido otras fugas en otras entidades y aún así vemos que este sistema no acaba de sorprendernos por la corrupción que está adentro. Sí, en el caso del sistema penitenciario, parece mentira, parece cuestión de surrealismo, pero se han encontrado mesas de billar adentro en los presidios. Artículos de lujo. Palenques con gallos de pelea. Bueno, hasta privilegios de entradas y salidas. Y de salida, o sea, una cuestión de terrible, terrible. Sí, la verdad es que es algo que también, por ejemplo, aquí en el Estado tiene que llamar la atención de verificar cómo están trabajando los penales. Hace mucho tiempo se hablaba bastante de ello. Este tema como que ha quedado en el olvido y hasta que surge un caso tan escandaloso es cuando se vuelve a hablar, ¿no? Sí, efectivamente, pero la cuestión de la corrupción, había mucha queja de que aquí también se cobraba por todo, que la comida también se pagaba muy carísima, como si fueran los restaurantes de lujo y daban mala comida, y que todo eso tiene que ver mucho con la corrupción, y que la explotación también. Sí, liderazgo, y que hay incluso control, autogobierno en algunos lugares donde los presos son los que mandan, y son los presos más malos los que mandan. Así es. Sí. Y bueno, también mencionar en el tema de transparencia rápidamente, antier, por la tarde, noche, el presidente de la Comisión Nacional de Órganos de Transparencia, que también es el presidente del Instituto de Transparencia aquí en el Estado de México, fue a entregar un documento al equipo de transición de Enrique Peña. Es una propuesta para fortalecer a los órganos de transparencia. Tiene 5 temas fundamentales y sí llama la atención la necesidad que han estado señalando de fortalecer los órganos, dándoles autonomía constitucional, de señalar que los órganos estatales, bueno, los poderes públicos no pueden atacar las decisiones, las resoluciones, pero que sí se puedan ir a una segunda instancia ante el IFAI, entre otras cuestiones. Me parece que es algo muy importante, que sería un gran avance que se lograra para, primero, darles mayor fortaleza, autonomía y garantizar que sus resoluciones se cumplan. Aquí hay una cuestión, pues son 2 aspectos. Uno es la cuestión legal, la cuestión de la autonomía constitucional, que es importantísima, pero también es una cuestión de tradición, es cuestión de posición, de comportamiento, de conducta de los funcionarios. Muchas veces los funcionarios, aún con autonomía constitucional, se someten al avasallamiento de la fuerza de los poderes ejecutivos por encima de lo constitucional. Desde luego que es importante que tengan lo constitucional, porque cuando menos en este caso se da cuenta que se están violando cuestiones constitucionales, ¿no? Cuando se someten. Así y cuando es. No hay esa autonomía, pues ni siquiera se puede comparar eso, ¿no? Así es, y también una ley general que se trata de armonizar todo, porque en estos momentos las disposiciones son diferentes. Hay unas leyes más avanzadas que otras. Lo importante aquí es que tanto los criterios como los tiempos pues se homologuen. Eso creo que es importante y sobre todo que como ciudadanos aprovechemos este esquema de transparencia. Sí, el caso de los ayuntamientos es muy ilustrativo al respecto, es decir, no han dejado de cumplir y no les pasa nada. Sí, la verdad es que ahí es lamentable, los ayuntamientos son los que más han incumplido, los que no contestan adecuadamente, los que más información ocultan o tratan de hacerlo, y pues creo que el Instituto de Transparencia de aquí del Estado de México debería ser un poco ya más duro con ellos y sancionarlos. Yo creo que la propia legislación debería contemplar como impedimento para, por ejemplo, el ascenso político para otros cargos de elección popular, si no han cumplido recomendaciones de transparencia, y vería que todos cumplirían, porque son ambiciosos. Así es. Y bueno, en unos momentos más se va a repartir el pastel de las comisiones y comités al interior del Congreso, que es algo muy importante porque ahí es donde se definen, se aprueban o se rechazan las leyes. Lo que se prevé hasta el momento, si es que el esquema queda igual que la anterior legislatura, es que el PRI y sus aliados van a tener los órganos más importantes y mayoría. Aunque bueno, platicaremos de ello la siguiente semana ya que tengamos certeza de cuánto le toca a cada uno, pero por lo pronto al PRI se prevé que le van a tocar 21 de los más de 34 órganos que hay. Vamos, se nos acaba el tiempo, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos pueda seguir en otro programa.